la ciudad de Concepción. Hemos recorrido partes de San Vicente, los sectores más dañados, los más damnificados. Tenemos Germán Riesco, tenemos también sectores de calle, en, por ejemplo, Villa Tahuatahua. Tenemos todo lo que es la estructura antigua de San Vicente, prácticamente ya está cayendo. Segundo terremoto fuerte que resiste. Recorrimos la zona de Peumo, vimos que prácticamente todo el centro de Peumo también estaba en ruinas, edificios antiguos que se desmoronaron, cayeron, y hasta el momento tendríamos 3 personas fallecidas acá en San Vicente y unos 14 lesionados, esperando confirmación de esto. Esto es lo que se está viviendo, el centro de mando acá en la Plaza de Armas de San Vicente. Tenemos el centro de mando donde está bomberos con un generador coordinando todas las acciones de rescate y todas las acciones de ayuda hacia la comunidad. Los medios de comunicación en general, no hay electricidad, no están funcionando, solamente se está recibiendo información por parte de la gente de medios de comunicación externos. Esto es Imagen Televisión, trabajando para usted en este difícil día para nuestro país y para nuestra región, nuevamente azotada por un violento sismo, aproximadamente, por las primeras informaciones, entre grado 7 y grado 8 en la escala de Richter. A ver, empezamos hoy día a atender, ¿no es cierto? Estamos haciendo que ingrese a unos 10 o 20 personas. Las vamos atendiendo, van saliendo, van ingresando más. No, me consultaban, no estamos subiendo los precios. Nosotros trabajamos con los precios que tenemos, no nos aprovechamos de estas circunstancias. Y nuestra idea, ¿no es cierto?, es que todos puedan acceder a comprar las cosas de primera necesidad. ¿El funcionamiento totalmente habilitado cuándo se piensa tener más o menos? A ver, yo creo que podríamos mañana. Hay que pensar que no llega toda la gente a trabajar, me faltan cajeras, me falta gente que no llega. Pero ya como todo el mundo está viendo que se está normalizando, debiéramos de mañana ya abrir normalmente. ¿Pan tienen acá? ¿Tienen o qué es lo que o están surtidos en todo o tienen alguna? A ver, por el momento nosotros tenemos de todo. Hay pan, se está haciendo pan, así que no tendríamos problema por el momento.
Juan Mondau. Muchas gracias y también felicitaciones por este esfuerzo y la buena atención a la gente en esta época de... Se le pide, ¿no es cierto?, a todo el público que entienda que hay alguna deficiencia, pero normal de esta situación. Ok, muchas gracias. Está bien. Mira, en mercadería tenemos suficiente mercadería como para atender hasta que nos volvamos a restablecer por los camiones la central. Y vamos a atender así como estamos atendiendo en este minuto a la gente. Esa es la orden de gerencia que yo tengo. Y gracias a Dios el sistema no se nos cayó, las cajas están funcionando y la energía eléctrica no la perdimos porque trabajamos con generadores. Todos los productos están en buenas condiciones, por lo tanto, de hecho las cámaras no dejaron de funcionar nunca. Y esperamos que con esto podamos ayudar un poco a la gente de San Vicente. La gente pregunta mucho, ¿los precios se mantienen? No, igual. Incluso hoy día estábamos con ofertas y esas ofertas también se las estamos respetando a la gente. Ok. ¿Pan, productos? ¿Qué productos son? ¿Tienen aquí en pan? En panadería, nosotros todavía no tenemos panadería propia. ¿Ya? Tenemos, pero el panadero... con la panadería que no estaba abasteciendo no ha aparecido. Yeah. ¿Harina tienen esas cosas? Harina, hay muchísima harina. ¿Todo, no? Lo que por, abarrote. Por eso, todo lo que abarrote. Lo que sí está complicado es la parte bodega, pero ordenando un poco vamos a encontrar la mercadería para poder sacarla a la sala y poder atender mejor. Solo la gente tiene un poco de paciencia por mí. Sí, pero mercadería hay y hay que tener cuidado al andar adentro, nomás en la sala ahora se está ordenando. Y vamos a salir a flote todos juntos. Ok, estamos recorriendo San Vicente a ver cómo estamos soportando la noche acá. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han venido la gente? ¿Han hecho una vuelta? No, nadie. ¿Nadie? Nadie. Ustedes son los primeros. Aquí no ha entrado nadie. ¿Agua? ¿Cómo están de agua? De agua hoy día se normaliza un poco. ¿La luz todavía nada por lo que veo? La luz nada. ¿Cómo vieron el asunto del temblor acá? Asustado, eso fue súper fuerte. Bien asustado estuvimos. ¿Y ahora están afuera? ¿Duermen afuera? Todo afuera. Todo afuera. Toda la gente afuera. ¿Las casas algún problema? No, problema. No. Con las casas nada. Es puro susto. Puro susto, exactamente. ¿Y lo hacen con papitas fritas? Todo ahora, eso hoy día. ¿Para amenizar la noche? Hoy día la vamos a tirar a las papas. ¿A las papas? Sí, sí. ¿Los vecinos están unidos? Sí, sí, no hay problema con los vecinos aquí, todo tranquilo. Todo tranquilo. Sí, no hay problema. ¿Bombero, carabinero, me dio a su suelta la vida? Los bomberos me dicen que no hay nada casi. Bueno, si no hay nada malo. No, nada malo, no ha habido nada malo, no tiene nada que ver. Sí, así que no. ¿Qué hace mi papi? No, todo bien. Ok, que esté bien, cuídense. Gracias. Ah, bueno. ¿Cómo ha estado acá la cosa? Normal. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, bien, todo tranquilo. ¿Ustedes están acá por seguridad? ¿Duermen afuera? ¿Están la noche? ¿Están pasando la noche afuera o se pasan por sus casas? ¿Cómo están haciendo? Nosotros ahí, pues ellos allá, pero todo. Amanecía. Amanecía. Por lo menos no ha hecho tanto frío. Bueno, anoche hizo frío, pero. El frío vino a llegar en la madrugada, como las 8 kilos. ¿Están esperando la réplica? Sí, pero es que... ¿Como dicen? Es que la réplica lo va a llegar en otro, no sé. Sí, yo creo que la va a llegar primero la réplica. Vamos, ¿qué? Bueno, no sé si está en marea o si está moviendo el piso. ¿Alguna necesidad? ¿Alguna cosa que ustedes necesiten? La luz. Que llegue la luz, ¿no? Bueno, la luz está llegando por sectores. Está siendo parcializado, deberían entrar, yo creo que ya mañana, más tarde mañana por estos lados.
pero hay muchos sectores en San Vicente todavía que no tienen luz. Creo que de aquí a las 4 de la mañana una garrafa más. Puede ser, ¿no es cierto? Me doy ni una energía hasta aquí. Gracias a Dios. Que no, no pasó nada. Está mirando para arriba. No pasó nada. ¿Se portaron bien las casas del movimiento? Sí. ¿Y cómo vivieron el temblor? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensó usted, mi dama, con tan susto? Porque los tíos arriba no alcanzamos a bajar. ¿No alcanzaron a bajar? No, porque tenemos un bebé de un mes, así que nos tenemos que ir arriba. Dijeron que se todo el 2012, se había adelantado. Sí. La mayoría de la gente que... Yo mi nieto igual, porque ya morría en el segundo. Sí, porque no alcanzó uno bajar ni con respecto al tío. Yo bajé a ti. Fui el primero que estaba con conmigo, ojalá yo gritito. ¿Que el hombre baja primero? Sí, síganme, dice. Es que los votan a uno. Se salen primero para ver lo que está sucediendo afuera. No, eso es lo que pasa. Pero si el hombre es el que siempre da la cara. Arrasco primero, ¿eh? Bueno, aquí falta la carnecita, pues. Eso es lo que no hay, ¿no? Ah, como el papa frita. Ellos ponen, sí, nosotros ponemos el copete. Claro. Falta la pura luz, no hay la música. Nada más. Sí. Nada más. Por eso no sé si ahora va a ir más jugar. Sí, no, si hay bastante en este sector, hay bastante. Pero ayer había nada. En este sector ahí había bastante, no sé qué. Bueno, amigos míos, los dejo, que estén bien, cuídense. Vamos a seguir viendo ahí si necesitan a la gente algo que nos pueden contar. Sí, listo, te ven. No. Por lo menos frío sabemos que no van a pasar. No, ya no, ya. ¿Cómo están? Pasando el frío, el susto acá afuera. ¿Hay algún, pasando de todo, ¿cómo lo han tratado esta noche? ¿Ha venido alguien para acá? ¿Bomberos, carabineros? No, no, los carabineros no, es puro bombero. No me graben, por favor, no quiero salir en uno de los tres. ¿Cómo se ha portado aquí la gente de la población con los vecinos? ¿Todo bien? ¿Qué les falta? ¿Les falta algo? Luz. Bueno, la luz. Supuestamente mañana debería llegar. ¿En otras poblaciones hay luz para ellos? No, no en todas. Acá discrimina. Yo vengo recién de allá y está todo con luz. Riesgo en la villa de Guatagua no tiene. ¿Por qué acá no siempre iba allá? Claro, lo que pasa es que riesgo armaron primero porque ahí está todo lo que es bomberos, carabineros y tenían la central ahí. La Aura en América. ¿En la Toscana hay luz? Nosotros andamos recorriendo. Un saludo para mi hermano que está en Talca. Un saludo para mi papá que está en Santiago. San Gregorio, hermano. Bueno, nosotros estamos recorriendo los sectores que están más complicados. Soy de sangre. Yo no. Un saludo para mi abuela que estaba con los hombros. Un saludo a mi abuela que estaba con los hombros. ¿Y pasan aquí toda la noche o duermen adentro? Adentro. Adentro, adentro no. Acá afuera. Tú no lo creo que va a ser un terremoto por aquí. Sí, vamos a bueno, bueno, parece que el frío no va a pasar, por lo menos. No, venimos leña de sobra. Vamos a ver calentito. Faltan unas empanadas. Aquí está con papas fritas. ¿Dónde? En la primera fogata. A nosotros nos quedaban empanadas. Nos quedaban empanadas. ¿Podrían traerse una cajita? Una cajita. No, un roncito para el frío. Para los nervios. Ya, amigo mío. Estén bien, cuídense. Un saludo a mi abuela que estaba con el escombro. Los celulares están bien, ¿no es cierto? A falta de luz. ¿Cómo están? Tenemos esta música. Bien. ¿Con fogatita calentándose? Sí. ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo fuera? ¡En película! ¡Estoy en película! ¡Me siento sola! ¡Sale, sale, Carola, que te... ¡Cuéntale que el mundo se está moviendo! ¿Pero es producto del terremoto o otra cosa? ¡Para acá, pues, para acá! ¡Sola! ¡Estaba bacán! ¿Estaba bacán? ¡Tagadá, dígale! ¿Pasan toda la noche aquí afuera?
Sí, dos alanos. ¿Tienes miedo a ustedes? Sí, tenemos miedo. ¿Eh? A pesar de que lo que andamos bien. ¿Pero no les pasó nada en la casa? No, gracias a Dios que no. ¿No? ¡Ármenme! Aparte de los platos, no. Los platos, el sonero. Aparte de la tele que te cayeron. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han tratado estos días acá? ¿En el sur? ¿En qué parte del sur? Constitución. ¿Constitución? Sí, complicado, el río Maule. Sí. ¿No han tenido comunicación? No, ni una cosa, carabineros. No tienen comunicación. ¿Y familiares, alguien que le pueda comunicar algo? No, nada. Nada, nosotros hemos llamado por teléfono, nada. Tienen que estar tranquilas, pues igual, pensar que todo está bien. Que en el fondo hay que dejarle todo a la mano de Dios nomás. ¿Mm? Por un lado ustedes están aquí, están... Estamos bien. Están bien. El susto pasa, pero... Sí, estamos preocupados. ¿Ustedes duermen adentro en sus casas o duermen no, afuera? No, afuera. ¿Afuera, por el mío? Sí. ¿Las casas no le pasó nada? No, nada. No, ahí está, no. Perfecto, está la casa. Más que nada el hecho de bajar de ahí... Sí, el... puede ser susto, sí. El susto. Sí. ¿No ha venido nadie a visitarlos por estos lados? No, nadie. No, ni la luz tampoco. No. Bueno, imagen de televisión, creo que son gente, los primeros que andamos recorriendo esta zona para preocuparnos de qué es lo que está pasando con la gente de esta comuna. Eso, la gente lo, eso lo bueno es que se preocupan la gente. Hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver. No, San Vicente no es el centro. San Vicente es todo esto. Todo San Vicente, las comunas, todo. Aquí vive la gente, San Vicente. Sí, exactamente. ¿No? Así que, bueno, no tienen fogatitas ustedes, no están haciendo fogatas. No, no tenemos leña, nada. No, por lo menos, por el momento va a salir. Bueno, compañero, ¿cuál te va a pegar? Tenga paciencia, tranquilícese. A ver, las cosas no siempre son todas negativas. Hay que ver, de repente no está la información, pero llegan las cosas positivas al final. Tienen que alta fe en Dios, nada más que eso. Y lo principal, ustedes también. Gracias a Dios aquí no pasó nada tan grave. Que pasen una bonita noche. Gracias. Que estén bien, cuídense. Bueno, maestro. Bueno, y aquí. Aquí no pasa nada, el frío. Hola, amigo. Buenas noches, caballero. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo han pasado las noches acá? ¿Susto? ¿No han tenido problemas estructurales en la casa? No, gracias a Dios, no. ¿No? No. ¿No? Ahí hacen, ¿qué está haciendo? Preparando algo. ¿Para el almuerzo mañana o para ahora? No, dejar hacer coche para mañana, ¿no? Para mañana. Tomamos no, sí. ¿No ha venido? ¿No ha venido nadie a hacer una vuelta para estos lados? Sí, ha venido carabineros, bomberos. ¿Han venido? Sí, han venido. Ah, sí. Sí, se ha paseado harto. ¿Se han preocupado de acá? Sí. Solo bueno. ¿No han tenido ningún problema? No, gracias a Dios, no. ¿Familiares, todos están bien ustedes, sus familiares? Mis familiares todos están súper bien, gracias a Dios. Ah, están súper bien, sí. Así que estoy más tranquila. ¿Y aquí tienen la cartita esta? Claro. Como ahí, como en el living de la casa, pero sí, al lado afuera. Sí. ¿Así? Bien. Aquí se duerme. Sí. Eso por el temor más que nada. Sí, claro. Para los niños, la mía está súper asustada. Tuvo que salir antiguo así, ¿no? ¿Qué tal el niño y estas cosas pasan? Sí, pues la naturaleza. Ya cuando son las 11:15 de la noche estamos recorriendo sectores de San Vicente. Sobre todo esos que todavía no tienen la luz en sus casas, que no ha retornado, que hay problemas. Estamos viendo cómo están viviendo la noche, con fogata, reunidos. Esto es lo que se está viendo en el tercer día luego del sismo que se vivió la Puebla acá en San Vicente y en todo el mundo, en todo Chile, perdón. Esto es Imagen Televisión en terreno, trabajando para ustedes, para darle a conocer y cómo está viviendo el pueblo sanvicentano esta catástrofe. ¡Y dale! ¡Y dale! Del canal 12 de San Vicente. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está la noche? ¿Qué le pasó acá? Se les quebró el palo de la escalera. Sí. O sea, ¿no pueden subir? No, pues me dijeron que no lo habitara. ¿Es más seguro? Sí.
¿Están durmiendo acá afuera o no? Dormimos anoche ahí en la esquina. ¿Ahí se juntan con los demás vecinos? No, anoche dormimos, pero hoy día no pudimos dormir afuera porque los niños se me rastrean. Ah, eso sí. Más complicado. Así que, si quieren, mire, pase a ver cómo está. ¿Pasemos? Andrés, ven. Bajó el piso de allí, los perros se soltaron aquí, vinieron los vecinos, me apretaron los perros de dentro. O sea, está bien peligroso, eso se lo puede caer. En esa parte sí, sí, dijeron que tratáramos de no habitar. Y se abrieron las tablas. Es una casa relativamente nueva. Sí. ¿Ya conversaba? ¿Ha venido gente? Nadie. Lo único que fui a Carabineros era porque a pedir ayuda por mi familia de Conce y del sur para que tengan noticias mías y tener noticias de ellos y yo, pero Carabineros me dijo que no podían hacer nada. Están colapsados. Oye, ¿cómo te llamas tú? Hijo, estoy conversando. Y que no podían hacer nada porque no hay comunicación. Tres esperanzas, ¿no? Nada más, nada que, más eso. Que eso. Y aquí hay mucho cuidado, como dice, está bien peligroso. Es que bajó cualquier cantidad, sí. Bajó así tanto el piso. Del lugar de donde debiera estar. Fue muy duro aquí el movimiento. Sí. Se quebraron la mayoría de las cosas. Eso es lo que pasó. Y el miedo que queda. Los temores, cualquier cosita. El ruido, hasta los ruidos de vehículos a uno le asustan. Oye. Oye, la casa se movía, me solté, las cosas se cayó. ¿Se asustó? Sí. ¿Y cuándo iremos a tener luz? Si Dios quiere, mañana. Sí. Porque están dando por sectores. Entonces hay varias poblaciones que no tienen. Bien. Pero eso debería ser ya mañana, quizás todo San Vicente. Todo San Vicente. Que es una cosa fundamental. Sí. Porque se empieza a normalizar el asunto. Mi dama, ¿cuál es su nombre? Elba. Bueno, señora Elba, tiene confianza, tranquilidad nomás por parte de su familiar y mucho cuidado acá, pues yo creo que lo... Esto no sé a dónde acercarme. Tiene que irse al municipio, al departamento de obra o al departamento social para que vengan a contratar lo que está pasando acá en la casa, a ver qué solución le puede dar. Ya. Okay. Gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué estamos pasando? ¿Aquí se está pasando? ¿Qué, con mate? ¿Con mate? ¿Con qué? ¿Con tecito? ¿Café? Ahora usa un conejo colgado tenemos yo. ¡Está con conejito, mire! ¿Sí? ¿Cómo lo piensan hacer a la parrilla o...? Azaí. ¿Quién lo cazó? Yo. ¿A dónde fue? Allí en el Niche. ¿En el Niche? ¿Para allá usted? ¿Ah? ¿Conoces para allá? Sí, sí. ¿Dónde aquí de San Vicente? Sí, es San Vicente. Pobre, qué más. ¿Y cómo está la que la noche? Aquí esperando el remajón bueno que animo. ¿Están esperando eso? Sí. ¿Eh? O si no hablamos de nosotros. ¿Sí? Como sea, parece, veo que vienen también preparados para el remesón. Sí. No, allá está acá, porque no me traes para allá. Claro. Frío y hambre no van a pasar, por lo menos. No. Por lo menos no. ¿Han pasado esta noche aquí? Todas las noches. ¿Ustedes son parientes, vecinos? Vecinos. Ah, qué bueno, los vecinos se unen. Sí. Eso es bueno. ¿Cómo lo ha tratado? No, aquí nos sacaron barato. ¿Sacaron barato? ¿Cómo están las casas? También. No hay una grieta, nada. Es solamente el susto. El susto y cosas, materiales, los televisores, cosas así, cayeron. Se puede recuperar. La salud es lo importante. Eso es lo importante. Estar todos sanos. ¿Ustedes pasan toda la noche aquí? Toda la noche. Sí, pues los niños nos tiramos las carpas y los más grandes estamos aquí reunidos.
Aquí se conversa, se tira la talla. Falta la guitarra, parece. Sí, eso falta. ¿Y los cantantes? ¿Y los cantantes? ¿Cantamos por la pura ducha, no? Bueno, yo creo que con unos dos rones estábamos todos cantando, ¿no? ¿Y de dónde sacamos? No. Bueno, en todo caso. Le dije que contiene la botella. Todo bien. Todo bien. Ninguna petición especial, nada. La luz es importante. Pero tomen en cuenta algo, cuando vuelva la luz se va a acabar esto. Ah, sí. Esta convivencia, tómalo por ese lado. No crean, si ya hemos conversado que no vamos a sacar esta cuestión de aquí. Esta va a quedar estable ahí, para septiembre. ¿Alguna petición? No, ya, por lo menos hay agua. ¿Cómo están con los demás vecinos? ¿Está todo bien? No, no tenemos problema. Hay otros que se han puesto en otros sectores. Aquí somos no han habido error ni una cosa, nada. Somos todos conocidos. Todos conocidos. Todo tranquilo. Lo único que de repente pasan vehículos muy rápido y hay niños. Eso sí. Aprovechando que están acá, ¿qué opinan ustedes de eso? O a veces los comentarios que se hacen de esta población, de la gente que muchas veces en el centro. Es para desprestigiar solamente, para desprestigiar a la gente que nos ayuda. Hay que vivir aquí para dar su cuenta. Eso mismo, por eso les pregunto a ustedes, están acá. Como ustedes están viendo, los mismos me acaban de decir que todo bien, los vecinos perfectos, nosotros hemos conversado con varios ya. Y parece que se ve un ambiente bien bueno. Es un mito de que aquí nos pusieron la leguador. Pero no es así, no, porque usted ve cómo se comparte. Todas partes igual. Se comparte como en familia y no. Como hay un dicho, que la busca la encuentra. No. Claro. Eso sí. Pero sabiendo vivir, compartir, se vive tranquilo. Así que nada que ver eso. No. Mire, puede que haya un foco. ¿Hay que tomar un tecito? ¿Ah? ¿Hay que tomar un té? Ya, pues tomamos un tecito. Vamos a compartir un tecito aquí con. ¿Un roncito? Una bebida oscura. Una bebida oscura. No hay oscura, es un roncito muy exquisito. Para la cámara también. Pero ahora salimos a recorrer porque había varios sectores que estaban sin luz. Y en muchos sectores se está dando esto. El compartir. Muchas gracias. El compartir, el estar en reunión con los vecinos que en situaciones normales a veces no se da. Claro. Entonces, todas las cosas malas tienen su punto positivo. Eso es lo positivo de esta situación porque no, buena vecindad en estos casos. Sí. El asistente, quiero. ¿Un saco, Javi? Bueno. Telosa, entonces. Muy bien. Bueno, dice que son buenas construcciones, pues, si no. Están solitas y los maridos, los colonos. ¿Están durmiendo ahí? ¿No sale para Linares? ¿Tiene pariente en Linares? No hay cómo irme. Está difícil salir de acá. Sí. ¿No hay pasada saltando para allá? No. Pero igual los niños están. Sí, pues uno desesperado igual. Supuestamente mañana. ¿Salen los buses? Bueno, hoy día salieron a Santiago. Ya, pero para allá no. Tendría que llegar a Pelequeña y ver qué pasa. Y yo escuché un camión antes diciendo que trasladaban la gente, pero a lo mejor es por aquí, ¿no? Sí, por acá, por afuera no. Y susto, porque no sabemos qué puede pasar. ¿Tienen harto susto? Sí, verdad. Es que tengo guaguita chica. Yo tengo dos, tengo una de 3 años y medio y la otra tiene 8 meses. Sí, la tengo a mí ya tiene 7 años. Y todos los hijos que tengo en Linares también, casi toda mi familia en Santiago igual, y no me puedo comunicar para. Bueno, tiene que estar un poco tranquila porque no se ha sabido mucho de esos lados. Lo peor está por el lado de Concepción, los sectores Curicó, Costa, principalmente. ¿Y Talca? ¿Cómo ahora no sabemos nada? Igual tenemos. Bueno, Talca, lo mismo que en las ciudades cualquiera, pues las cosas más. Las casas más antiguas a veces tienen sus problemas, pero de ahí mayormente no pasa nada. Claro.
Tiene que estar tranquila. Mi guaguita, la guaguita está matando. Una cosadita, está haciendo de ti. ¿Están toda la noche ustedes? Esa es mi guaguita. Allá hay otra guaguita, mire. Carlos. Él es mi sobrino. Está acompañándome porque igual estamos asustados, pues entonces estamos todos los poquitos que hay, estamos aquí, somos todos familiares. Sí, bien. Igual. En estos momentos necesito uno estar con la familia. Adentro, pisar. ¿Fue al hospital? Sí, los brazos, pero no. Igual los caímos de la escala por la noche asustada. Y donde se cortó la luz y fuimos al segundo piso a dejar los niños. Ahí mi hija igual se me cayó, nada más que nos fuimos. ¿Por eso ustedes decidieron estar acá afuera? Sí, mejor. Más seguro. Si nosotros vimos aquí mismo en este pasaje, ¿ya? Pero acá es más seguro. Al parecer igual los vecinos se han portado bien entre todos, sí, se cuidan, bueno, se protegen. Sí. Eso es bueno. Sí. Así que aquí estamos. Preferimos pasar acá aunque pase frío uno, pero está más seguro. Más seguro. Sí, porque aquí no tienen electricidad, nada de por medio, así que... Menos mal que no se ha cortado el agua. ¿En este sector? No se ha... en otro sector. ¿En otro sector se ha cortado? No, acá no se cortó. ¿Y cómo están de alimentación? Ahí estamos, cuálidos, pero no arreglamos con lo que queda. ¿Es cuálido por qué? ¿Porque no tienen dónde comprar o...? Es que igual no hay monedas. ¿No hay monedas? Sí, pues no hay plata como para decir, ya vamos a comprar este... Igual él me estaba ayudando, él es de Santiago, mi sobrino. Yeah. Y ahí vino el tía, me dijo yo, no es mucho lo que traigo, pero igual me voy a ayudar, me dijo la que... Y no se ha querido ir tampoco él de acá, por lo mismo, por acompañarlo. Para salir del impasse. Sí, que ahí... Yo la veo con cara de harta penita. Oh, me duele estar de su familia. De llorar, me duele estar de su familia. Y no ha podido comunicarse de ninguna forma. No, allí vino a pasear. Y nunca había venido, ¿cierto, Andrés? No, mi primera vez que estoy lejos con él. ¿Y le tocó esto, me decía? Sí, pues tengo algo aquí. No. Me río, pero... ¿Fue la sola? Una sobrina que estaba de Santiago acá, igual en mi casa, dijo, pues... Yo voy a llamar, y llamó y dijo, ¿cómo están? Bien, dijo, pero... No con decir bien, no sé, pero no, dijo, estamos bien y por allá, dijo. Pero ahí quedamos nomás, no. Igual mi hermano se notaba preocupado, porque no... Nada más, y se cortó, es lo único que supimos. Y no yo misma no supe de mi mamá, de mis dos hijos más que tengo allá. No sabíamos si... Nada, si no sabemos nada, estamos así nomás. Y adoloría. Bueno, tienen que tener fe, sí. Tienen que tener ánimo también, no pensar las cosas negativas, hay que pensarlo todo en tu forma positiva, porque uno de las formas. Está temblando. ¿Eh? Está temblando, ¿no? Está temblando. En este momento está temblando, aquí se siente poco, en comparación en un segundo piso, un tercer piso. Sí. Ahí se siente el tiro harto, ¿eh? Se mueve harto el segundo piso. Sí. Pero ahí sí que es superando. Y cortarse la luz y venir por la escala para abajo y ese oscuro cemento. Sí. Nosotros estábamos de un lado para el otro, quedamos, pero mire. Vamos y las piernas, que se las vuelan con los niños. Dele harto pollo porque está bien resonando. Sabe que ella está, pero mal. Sabe que ayer a la fuerza le hice tomarse un vaso, le sujetó. Y sabe que hoy día no quiso comer, no. Nada. Y la guagua toma pecho, porque entonces, sí, eso le digo yo, que pienso por la niña igual, pues le digo yo que si uno no sabe igual, está mal, pues, de los familiares, y donde escucha cosas y nomás se pone nerviosa. Digo, gente, hablar cosas tonteras de repente, que viene algo más fuerte. Sí, pero pues uno está ahí pendiente de qué es lo que dicen. Sí, ahí están diciendo que a las 7 iba a haber otro, ¿cierto? Sí. Bueno, las cosas que ustedes primero deben saber es que nunca se puede pronosticar un sismo. Nunca. Independiente de quién sea o cómo sea. Nadie le puede decir mañana a las 7 o a las 8 de la mañana va a haber uno. Imposible. Eso no puede suceder. Así que cualquier persona que le venga a decir eso está mintiendo. O la vez para asustarlo o cualquier otro motivo. No hay cómo. De lo contrario... ¿Usted sabía cuántos muertos hay acá en San Vicente? Tres.
premios. Mire, dijeron 41, no, 6. Eso, a nivel regional. A nivel regional. 41 a nivel regional. Pero aquí en San Vicente hubo 3. Confirmado. Nada. Hay 14 quinceríos. Hasta este momento. Pero 3 confirmados. Yo creo que es mejor estar aquí, sí, que en las mismas, sí, casas, ¿cierto? Por lo mismo, por la seguridad, por su, sí, tranquilidad, por lo que usted dice, el, sí, bajar el nerviosismo de, sí, cualquier temblor, tener que bajar más oscura, es complicado. Sí. Yo creo que están mejores acá, sí, en este sentido. Más que, gracias a Dios, no está haciendo tanto frío. Sí. Sí. No fue una época de invierno. No. Esperemos que no llegue la lluvia porque está... Sí, pues, como de repente uno nunca sabe en estos tiempos. No. ¿Mm? Pero denle alta fuerza ahí a su compañera. Y que se tranquilice un poquito. De aquí yo creo que a 3 días más, más tardar, ya debe estar casi todo normalizado, si no pasa nada extraordinario. Sí, porque uno no... Imagínense, nosotros mismos decíamos, no, a la casa, teníamos miedo, la verdad, de entrar, aunque no, a las casitas no les pasó nada, pero es que igual uno quedó con ese trauma, sabe que yo como que... A veces pienso que, no sé, pudiera irme, me voy, sabe que yo le perdí como amor a la casa porque uno le queda con ese miedo, porque veníamos así por las escalas, sí, nos caíamos y más, encima salimos para afuera y veíamos que no paraba nunca. Mm. Uno se desespera, ¿no? No, y se oscureció, ¿cierto? Estaba como más oscuro de lo que está normalmente. Polvo. Sí, porque como que se oscureció, pues. Por supuesto. Sí, bueno, estábamos ahí, no queríamos pararlo, nos caíamos de la misma. Y donde veíamos los cables y el viento, como un viento que subía en el polvo, como que uno más tristeza le da. Más terrorífico. Claro. No. Bueno, vecinos, nosotros venimos a visitarlo a ver si cómo estaban y que pasen una tranquila noche. Ya lo más fuerte ya pasó. Ahora es solamente sacarse un poco el miedo y tranquilizarse. Y tranquilizarse, nada más que eso. ¿Ah? Sí. Y tranquilicen bastante ella, que está bien complicada. Sí, está complicada, ¿sabes? Bien qué? Complicada, sí. Y si es posible, nosotros no vamos a tratar de, pero si es posible que la llenen al hospital para que la tranquilicen o que le vean alguna forma, porque está bastante complicada. Sí, no, sí. Más si está alimentando un bebé. Sí, sí, ¿mm? Está alimentando la niñita y además que los niños igual uno les transmite todo esto porque eso ellos no están acostumbrados a uno. Claro. Que levántate, está temblando, los toma en brazos y les pregunta, ¿qué pasa? Asustándose. Uno anda todo el día, a ver, escucha, cuida. Aunque uno no quiera hablar, se le sale la sí, palabra y los niños no quieren ni al baño sola. No quieren subir, no quieren echarse para adentro. Es que hay gente muy desubicada, o sea, le ponen mucho color, como que fueran Dios, dicen a qué van a hacer, ni cómo va a ser. No, eso no puede ser. Y no se trauma con todo. Eso no puede ser. Yo se lo digo, eso no puede ser, por ningún lado. Así que esté tranquila en ese sentido. ¿Mm? Ahora están todos sacándose el miedo, nada más que eso. ¿Ah? Este, y es normal, yo también duermo fuera. Por lo mismo, el mismo hecho de tener que bajar la luz apagada, claro, es complicado. Sí, por dormir afuera uno está más tranquilo. Está más tranquilo. Nada más que eso. ¿Después de cuánto uno puede más o menos volver a la casa? ¿No dijeron? Bueno, generalmente son dos. Luego de un terremoto de esta magnitud, esperar unos 4 días. Ahora si sigue temblando, usted siente, o sea, que sigue, hay que esperar fuera un poco más. Pero si empieza a disminuir, usted no siente, 4 días como volviendo la luz, volviendo el agua, volviendo todos los sistemas, ya se puede ir. ¿Y qué cuántos grados fue? 8, aquí fue como 8 grados, en Concepción fue de 9. ¿En la mañana es que hubo, decían fue que...? Fue como de 4 o 5 grados. Sí, como 5. Nosotros pensábamos que era como la réplica ya para ojalá que haya sido eso, ojalá. Ojalá, pues. Ahí ya, dicen que lo está quedando solamente el resto. Sí, ojalá. Ya, vecinos, que estén bien. Ya, pues, buenas noches, cuídense. Gracias. Muy bien. La fogatita un poco chica, sí, ¿no? Y salgan los leños. No, bueno, buscar leña. Ya. ¿Cómo están aquí por precaución acá? ¿No? Sí. ¿Mucho susto? Sí. Harto susto. Harto susto. ¿Para qué te arrancaste? Si soy bonita, he pagado. Qué vergonzosa. ¿Se han portado bien los vecinos acá? Cada uno mata a su chancho aquí. Cada uno mata a su chancho. Pero nadie se mete con nadie. No. ¿Tiene problema de robo? No. Hasta aquí, gracias a Dios, no. Qué bueno. Sí. ¿Están por precaución acá? Sí, fuera? Nada más. ¿La casa no tiene problema? Está embarazada, entonces no conviene que esté arriba. ¿Eh? Tiene 7 meses ya.
entonces no conviene que esté allá. ¿Ella tuvo que ir al hospital? Sí. ¿Cuándo? Sí, lo llevaron el otro día en un auto. Y... ¿Nosotros? Ustedes fue, claro. ¿Nosotros mismos la Exactamente. ¿Cómo estaba? ¿Cómo la atendieron? ¿Bien? ¿Qué le dijeron? Nada, no, que entre me iban a hacer cesárea ese día y por el pabellón, me dio susto, así que se arrepintió la guagua. ¿Qué le iban a sacar la guaguita? Sí, le iban a sacar la guaguita antes de tiempo. Antes de tiempo, sí, 7 meses. Sí. ¿Ahora está más tranquila? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Vamos, chiquilla? ¿No? Ya tuvieron susto, vengan para acá, para que salgan bonitas. Tienen que estar tranquila nomás. Sí, no, no sé. ¿Ah? Alúmbrele a esa señora porque tiene vergüenza. ¿Qué? Yo voy a dormir aquí, yo voy a dormir a mi casa. Mira, no andan arrancando. No andan arrancando como ella y yo. Andan de incógnita. Sí. Más o menos, ¿por qué más o menos? Un lejo. Ah, por ese... ¿Con miedo, temor todavía? Sí. ¿No? ¿Ustedes son de...? ¿Qué le pasó? ¿Se golpeó? No, me salió un frunco. Ah, yo pensé que había tenido un problema con los... ¿Pasando el frío? Sí. ¿Cómo vivieron el terremoto? Horrible. Con harto susto. Sí. ¿Y los niños cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Ustedes son de acá? Sí, aquí mismo, aquí en la huertacita. ¿Y las casas de ustedes cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Es solamente por precaución que están aquí? Claro. ¿Alguna petición? ¿Les falta algo? No. ¿No? No. ¿Pero que están bien operados, sí, pues? Sí. ¿Alguna sí. buena? Una cartita. Una buena cartita. Bueno, ¿y los vecinos cómo se portan? ¿No hay ningún problema de robo, nada acá? No. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Qué bueno. ¿Ha servido esto para compartir? Parece un poco más, por lo que están sí. viendo. Sí. ¿Ustedes cocinan acá todo el asunto o cocinan en su casa? No, aquí. ¿Aquí? Todo aquí. Porque íbamos para allá y ya teníamos que salir arrancando. Ah, sí, nos tocaba el templo cuando íbamos para allá. Pero hace poquito hubo uno. Sí, pues. Sí. Pero aquí se siente menos. Qué bueno, las casas en este sentido de dos pisos tienen ese problema. Claro, porque como son juntitas, se balancean mucho. Se mueven las ustedes y el vecino, todo claro, al mismo tiempo. Todo. Ya, vecino, lo dejamos, que estén Listo. Bien. Cuídense. Chao, ¿ah? Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿cómo están pasando acá? Están acá más o menos, frío. Sí, frío. Sí, con miedo. Susto, ¿cómo está, estimado? Yo bien, bien, bien. ¿Alguna necesidad? Aparte de la luz. Lo único. Y la luz. Lo único, la luz. No. ¿Y el agua está llegando así de a poco? De a poco. Sí, claro, aparte que todavía no llega. Ahora parece que llego. Ojo, sí, que el agua igual hay que hervirla. Sí, sí. Recomendación. Sí, sí. Eso es lo que nos preocupa, la leche para los niños. Ya. Sí. Mañana ya empieza a trabajar el municipio en forma normal. O sea, hay que ver cómo se están organizando ellos para poder ver ese por el asunto. Por el problema de las aguas, uno se preocupa más que nada por los niños. Claro. Que a ellos no les falta la leche, esas cosas que... ¿Mucho susto? Sí. ¿Ustedes están aquí por precaución o porque las casas tuvieron algún problema? Por precaución. Precaución, nada más. Precaución. Este es el lugar más... ¿Hay altos vecinos? Más seguro. ¿Cuántos vecinos más o menos hay acá? ¿Familia? ¿Varias? Sí, varias familias. Como 10 familias. Como unas 10 o 12 familias. 10, 11, 12, 13. 14 familias más o menos. 14 familias. Claro. Lo que pasa es que, como el terremoto, o sea, con la experiencia que tuvimos, no queremos otra. Claro, y generalmente las piezas están en el segundo piso. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro. ¿Le costó mucho bajar? Sí. ¿Alcanzaron a bajar? No. La verdad, yo no. La verdad es que yo por lo menos no bajé. Ni mi tío tampoco, y estábamos con el nieto. Y fue terrible, uno no podía tirar nada. Así que nos quedamos ahí, hasta que pasó todo. Era preferible quedarse arriba que bajar y arriesgarse claro. a caerse con los niños, a sufrir algún accidente. Es que uno siempre tenía el temor por las casas que si resistían esto. Y ya se vio la prueba de que resistieron. Ahora hay que ver lo de proceso, si está enclizado o algo. A primera vista se ve que están bien. También hay que ver los techos, sobre todo.
que es lo que uno no va a saber hasta que... Hasta que llueva. Ahora falta la prueba ahí. Bueno, por lo menos lo positivo de que esto ha unido parece bastante vecinos. Sí. Como comunidad se han unido bastante. Eso es frecuente porque teníamos que apoyarlo unos con otros. A veces dicen que cuando pasan las cosas malas es cuando claro, la gente se une. Se une más. ¿Eh? Eso es verdad. Y es bueno porque nos hemos organizado claro. Y hasta el momento bien, por ejemplo, organizar que el almuerzo no le falta a los niños. Nosotros da lo mismo, los grandes da lo mismo, pero los niños... ¿Ustedes hacen como un olla común o cada uno hace su...? No, hasta el momento no, pero sí compartimos. Ah, ya. Yo por lo menos no tengo ningún problema, además que el miedo de que vuelva a ocurrir otro movimiento sísmico, a ese. Lo demás no tengo problema. Todo bien. Bueno, el día de mañana empiezan a abrir supermercado por lo menos uno en forma regular, normal. Para que el problema de abastecimiento. El susto, los tiene afuera, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿Sus casas cómo están? No, bien, gracias a Dios. ¿Bien? Sí. ¿Esperando la réplica? Ya no, vaya, no creo. ¿Ya no? Ojalá que no, porque... Ojalá que no, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias más o menos hay acá? Tres. ¿Cuatro? Anoche habían, aquí no, estaba pero lleno. Repleto. Aquí estaba lleno. Lleno de gente. Ya. Pero como llegó la luz, día, ya como llegó la luz, porque aquí no había llegado la luz, llegó ahora hace poco, como la... Como que era como las 11. Sí. Sí. Pues lo bueno es que tienen luz, hay sectores que sí, sí. Ya no tienen. Claro. Ya no tienen. ¿Agua? Y agua también, agua también. O sea, ahora esto lo toman como una especie de camping. Sí, porque nos fuimos a conversar con los vecinos. Claro, aquí. Compartir. Pero igual, ¿sí? El miedo está. Pero el miedo igual lo tenemos todavía. Súper. Ya vienen los vecinos. Pero sí, todavía igual vecinos. Igual. Ellos estaban aquí, pero hoy día ya se fueron ya para allá. Se fueron para sus casas. Bueno, ¿las casas de ustedes no tienen? No, material. No, material. No se preocupen. ¿Cómo vivieron el susto? No me digan nada, nunca quedé encerrada, caballero. ¿Quedó encerrada y cómo? Se me cerró la puerta. ¿El nerviosismo? Allá arriba en el segundo piso. No se lo doy esa experiencia a nadie. Yo creo que todos vivimos una experiencia triste y dolorosa, pánico total. Pero gracias a Dios, están todos bien, en vida y salud. Eso es lo más bueno. Importante, lo material. Se recupera. Se recupera, se arregla. Sí. Lo importante es la vida. Sí, yo soy de las villas del sur, sí, pues tengo a mi mamá acá y a mi suegra y todo, así que nos vinimos para acá mejor, sí. Bueno, la villa del sur sí. También están en, no, en la plaza, sí, están en la pero misma gracias situación. A Dios allá no pasó nada tampoco. Chuli, ¿vamos a jugar con tu papá? Javi, ¿vamos? Bueno, por lo menos, como sí, digo, sí. Bien, gracias a Dios. En ese sentido está bien, además que no hace tanto frío. No, pero no, hemos tenido medias fogatas que hemos hecho, así que... Vale. Ahora agua, todo ya tienen, así que no sí, tenemos agua, luz y todo. Ya después ¿ninguna yo necesidad yo... importante? No. De hecho, no. Ya los supermercados también empezaron sí, a funcionar. Sí, no, sí, gracias a Dios que por eso no pasamos nada. Sí, era que a veces el agua se cortaba, pero ya no. En el día, sobre todo, necesito más agua. Pero igual, cortamos sí. Agüita cuando sí. Dijeron que la iban a cortar. Juntamos un poco de agua, así que con esa agua. Yo ya porque si nosotros andamos dando la vuelta por todos los sectores sí. Para ver cómo están y qué están porque haciendo. Ya como está la gente nada tranquila, ¿no? Y lo más peor. Bueno, lo que pasa es que hay sectores que no vuelve la luz. Y ahí todavía la gente está bien tranquila. Está sobre todo Cristóforo, sí. Monolfor, la Villa del Sur, la Villa Tahuatahua. Pero Villa del Sur... No, la Villa del Tahuatahua, perdón. Ah, Villa ya, claro. Sí, sí. No ha vuelto la luz, entonces todavía la gente está... Sí. Es importante que vuelva la luz como que se empieza a normalizar todo sí, una vez que ya vuelve. Y tiene mucho más seguridad, porque claro. Ya uno está más abundadita. Por lo menos uno puede ver por dónde arrancan. Claro, no, aquí empezaba el remesón dentro de las casas y uno salía al tiro para afuera y se venía para acá para el bajo, porque lo más seguro, porque... ¿Tres días llevamos acá ya? Sí. Tercer día. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Cómo está la boguita? Ahí está un poquito asustadita. ¿Asustadita no? Sí. Acá estoy acogida acá entre la señora Naz. Estoy en la casa de Renani, que estoy ampliando mi casa ya. ¿Sí? No puedo habitar, pero no está habitada tampoco, no está terminada. Y vine para acá, no, así que me acogió. De la casa nosotros que vino a habitar la que yo tengo. ¿Sí? Sí, porque va a ir a la de dos. Ah, sí, casi todas las casas de dos, las antiguas. Fueron al suelo.
están prácticamente casi en caerse. Ya pues vecina, yo la veníamos nosotros a darle un vistazo a ver cómo está. Estamos bien, aquí estamos todos bien. Gracias. Estamos más tranquilos. Sí. Se siente protegida, uno que alguien sí. No vaya a ver. Estamos nosotros aquí. Igual tiramos la talla. Todo. Sí, entre mujeres siempre lo pasan bien, sí, ¿no? Tienen bueno, como algo que la avanza. Los hombres están todos acostados ya. Están durmiendo y roncando. Lo bueno que aquí se está bien, es que la mayoría, yo primera vez que comparto. Sí, anoche se aquí. El quieto estaba lleno. Lo acogieron bien, a veces queremos atacar el barrio norte, lo acogieron. Sí, pero súper bien.